Beraz, emango dugu hasiera Azaroko lurraldeko informazio batzordeari. Eta gai zerrendaren lehen puntua, pasadan hilean egindako bileraren akta onastea. Puntu honetan norbaitek hitz hartu nahi du? Ez. Orduan beraz, onartutzat ematen dugu eta aho batez. Bigarren puntua. A ber, ez dut irakurtzen. Udalaren ondasun eta eskubideen 2001ko abenduaren 31ko inventarioaren zuzenketa onesteko proposamena. Álvaro, ¿hay dos unean? Sí, bueno, bueno tenéis, se me ha entrado un pendrive, igual tenía que ser CD, pero es pendrive, con la documentación del inventario, con la actualización del inventario a fecha 31 de diciembre de 2021. También están los afectos recursos afectos al PMS en el mismo documento, porque creo que no sé si el Carrequín Podemos pidió en algún momento, bueno, también está el listado de recursos del PMS, ¿vale? Sin más, ya sabéis que hay que hacerlo todos los años y pues este año también. Bai, listo. Azalpena, bai. Galderarik, badaukazue? Ez, bai, aurrera. Carolina. Vale, bueno, no sé si es una pregunta o un comentario, pero bueno, nosotras sí, a pesar de que lo hemos recibido ahora y he estado tratando de mirarlo, podernos, digamos, dar una opinión para una votación nos parece bastante complicado al no conocer el contenido. Y creo que este año, con el PGU además a las puertas, es más importante que nunca que conozcamos esta documentación. Entonces, quería comentar que como no teníamos la documentación anteriormente para analizarla, votaremos en contra. Vale. ¿Alguna cuestión más que queréis comentar? Es, bueno, proposamena, bozkatu behar dugu, mesedez, altzatu eskuak, proposamenaren alde, esko alderdi jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerra, proposamenaren kontra, Elkarrekin Podemos, eta abstentzioak EH Bildu eta Partido Popularra. Beraz, onartutzat emoten da. Hirugarren puntua, arloko hainbat gairi buruzko informazio orokorra. Lehen puntua, bolueko eseguneko lehenengo putzua loitik kentzeko jarduketak astea. Joseba? Pues que ricas, Agunon. Bueno, como sabéis, el objetivo principal de la actuación que realizará Ura es descolmatar mediante la retirada de sedimentos de la balsa 1 para lograr así su rejuvenecimiento y evitar su desaparición. De esta manera se incrementa la superficie y profundidad de la lámina de agua, logrando a su vez un incremento de la heterogeneidad de hábitat y paisajística del conjunto del humedal. Y se conserva la charca que lleva más tiempo y que dispone de un observatorio para el disfrute de su fauna. En concreto, en palabras de la consejera, porque esto fue objeto de pregunta por parte del Carrequín Podemos en el Parlamento, se va a mejorar y consolidar, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, lo que se va a hacer es se va a mejorar y consolidar el aporte de agua procedente de la regata adyacente mediante la práctica de una pequeña derivación de una fracción de su caudal y un reperfilado de las cuencas o cubetas receptoras potenciando ámbitos de lámina libre relativamente profunda y otros más someros encaminados a la proliferación de especies hidrófilas, de modo que constituyan un mosaico de hábitats que favorezcan un incremento de la biodiversidad. Y respecto al plazo, y también traslado su información, los trabajos comenzarán, bueno, han comenzado esta semana y terminarán previsiblemente a finales de este mes de noviembre o comienzos del mes de diciembre. Eskerrik asko, Joseba. ¿Preguntas? Carolina. Bueno, por una parte comentar, y como sabéis que hemos estado como muy encima de este tema desde el Carrequín Getxo, pues manifestar que nos sentimos bastante, digamos, satisfechas, contentas, ¿no?, de que por fin, que sabemos que era una intención del ayuntamiento, se haya puesto todo el mundo de acuerdo y se vaya a realizar la descolmatación del Bolue. Y nuestra única duda tenía que ver un poco, y se liga al tema presupuestario, con esas operaciones que se califican también como descolmatación en los presupuestos, que según entiendo no son las habituales de limpieza, etcétera, etcétera. Y solo queríamos aprovechar este punto para ver si nos podías definir un poco más eso. Esas descolmataciones, que probablemente esté mal utilizada la palabra en el presupuesto, son trabajos de los entornos de Bolue, en lo que no es lámina de agua ni toca el fondo, porque en esa parte la competencia es absolutamente dura. ¿Vale? Entonces, lo que es movimientos de tierra, nosotros no podemos hacer. Nosotros podemos tratar
los vegetales que nacen. Entonces son para actuaciones normalmente especiales de la vegetación que sale en el agua o en las orillas de los ríos humedales. Vale, pues es que ricasco. Pasamos al segundo tema, que es la ayuda a la emancipación. Bueno, solamente para informaros que se cerró el plazo de la solicitud de ayudas a la emancipación, que hay 35 solicitudes, que estamos procediendo a los requerimientos de la documentación, de la falta de documentación en los casos, en este caso en 19 de las 35 solicitudes, y que nuestro objetivo es intentar resolverlas antes de final de este año. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ibon, bai. Bai, guz egitzen dugu, pentsaten, diru laguntza horietan izapide elektronikoa behartzea ez dela egokia, eta eskatuko genuke horren inguruko txosten bat, edo baten batek esan dezala, zergaitik egokia den, herritarri udaletzearekin, edo udalarekin izapidatze elektronikoare aritzea. Komenta gendu bere momentuan, ez dugu, orduan, eskatuko genuke. Creo, voy a intentar recordar, si no es así, pues me corregiré en la próxima comisión, pero creo que hemos sido el ayuntamiento que en una ordenanza se ha obligado a sí mismo a eso, si no recuerdo mal, en una ordenanza que hemos aprobado en el Pleno, que se ha obligado a que las comunicaciones sean electrónicas, se llaman, o telemáticas. Yo no soy abogado. Y yo tampoco, ¿eh? Pero me atrevería a afirmar que una ordenanza no puede contradecir una ley. Estoy de acuerdo. Y es una ley la que dice que las comunicaciones con la administración son electrónicas para un montón de gente, pero para las personas individuales, elige la persona individual cómo son esas comunicaciones. Por eso pedimos que se nos haga el informe de si esto que se ha pedido es correcto o no es correcto. Lo consultamos, pero como digo, si es así, es verdad que no podemos tener una ordenanza que vaya en contra de una ley, está claro, eso está claro. Vale, pasamos al siguiente tema y al último tema en formación general del área, vale, que es la gasolinera de Algorta. Bueno, os hemos enviado el requerimiento recientísimo del día 9 del Gobierno Vasco a Repsol, para que en 2 meses se finalice todas las actuaciones que tengan que hacer sobre todas las actuaciones que tengan que hacer sobre ese espacio, y a su vez nosotros, al recibir ese requerimiento, también hemos comunicado en principio el interés del ayuntamiento, que es extraer, que se extraigan los, en primer lugar, que se extraigan los tanques, en segundo, o sea, en primer lugar, desmantelar todo, por lo menos toda la parte superficial, y en segundo lugar, que en el caso de que el medio ambiente tenga que hacer algún tipo de propuesta, que tenga en cuenta que hay un interés por parte del ayuntamiento en usar ese espacio, como hemos indicado, para un uso residencial no vivienda, que se llamaría, y que nos interesa la extracción de los tanques por parte de Repsol. Entonces, seguimos encima del asunto y bueno, pues veremos a ver qué pasa en los próximos meses y esperemos que por lo menos que nos indiquen en qué dirección podemos seguir. ¿Algún comentario? Ivonne, Aurrera. Hombre, a nosotros nos gustaría que se siga encima del asunto, pero de verdad, sobre esta gasolinera hemos preguntado durante mucho tiempo, tanto nosotros como el Partido Popular con el Carrequín Podemos, uh-huh. y de la documentación que nos habéis dado, lo que se puede derivar es que evidentemente Repsol no ha hecho su trabajo como lo tenía que hacer, pero también se deriva que el ayuntamiento ha tardado más de 4 años en responder a 2 preguntas sencillas. Esta misma documentación hace un primer requerimiento en el 2017, hace un segundo requerimiento en el 2018, que pide expresamente al ayuntamiento que le diga a qué va a dedicar esa gasolinera y si la quiere derribar en su integridad o no. Y ese requerimiento del 2018 se contesta el 22 de marzo, el 18 de marzo del 2022. Son 4 años. Entonces, esto tampoco demuestra una diligencia por parte del ayuntamiento al respecto. Entonces, y cuando se contesta el 18 de marzo del 2022 no se contesta en su integridad porque el mismo documento vuelve a decir que todavía no se sabe, a lo cual se vuelve a contestar el 9 de noviembre del 2022, si no me equivoco. Entonces, vale, esto ya está hecho, pero que si queremos acelerar estos plazos, vale, Repsol tiene que hacer su trabajo, pero el ayuntamiento también el suyo, y tardar 4 años o 5 en contestar un requerimiento, pues tampoco parece
una excesiva diligencia y una excesiva preocupación por el asunto. Entonces, que esto, pues que no vuelva a pasar. Ya ha pasado, pues que no vuelva a pasar. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que se respondió en su momento a los requerimientos que nos hicieron inicialmente. Sí que es cierto que luego está esperando a ver cuáles eran las resoluciones que tomaba el Gobierno Vasco en relación a IOBE y lo que suponía cada decisión que se tomaba. Para nosotros también era importante poder determinar cuál iba a ser el uso que se le iba a dar a ese suelo. Teníamos unas limitaciones y lo que no queríamos era comunicar un uso que luego limitara a IOBE o al medio ambiente la actuación sobre el suelo, es decir, que la decisión fuera la no necesidad de extraer los tanques, sin más. Ya, pero sobre el debate que se ha sustentado sobre esta gasolinera durante mucho tiempo ha sido precisamente en el uso que se le iba a dar al suelo. El Partido Popular ha presentado reiteradamente que eso sea una estación de autobuses, si no me equivoco, si no me corrijan, y nosotros hemos presentado que eso sea un equipamiento de uso sociocomunitario dirigido al arte, pero a partir que se decida su uso a partir de un proceso participativo. Joder, estos cuatro años nos había dado tiempo a hacer el proceso participativo y delimitar su uso. Entonces pensamos que hay es la lectura del informe que nos habéis dado, lo que estoy diciendo, no estoy diciendo nada más. En cualquier caso, la propuesta de uso que se ha puesto ahora no limita ninguno de los que ha propuesto el resto de los partidos. Sin más, qué ricasco. Vale, pues pasamos al siguiente punto. Cuatro ruegos y preguntas. El primer escrito presentado por el Grupo Municipal Popular con el número de registro telemático 9547. Gracias. En la comisión de abril del 2021, ante nuestra solicitud de que se instalaran más bancos en la parada de autobús de la avenida Zugazarte, esquina con la calle Lartegui, en dirección hacia Neguri, hacia el Gorta, la concejal encargada nos informó de que se iban a instalar y un año y nueve meses después no se ha hecho nada, por lo que solicitamos que se coloquen estos bancos, ya que la demanda sigue siendo la misma e incluso se aumenta su número, puesto que los ya colocados se quedan escasos para atender la cantidad de usuarios del entorno. Asimismo, les pedimos que insten a la Diputación Foral de Vizcaya para sustituir la marquesina que está en el mismo punto, que son los números pares de la avenida Zugazarte en la esquina con la calle Lartegui, debido a su mal estado, y que coloquen el nuevo modelo instalado en la acera contraria. Porque es que el de la acera contraria está fenomenal, grande, bonera, y este es como antiguo y además creo que entran goteras por dentro. O sea, cuando llueve entra la lluvia hacia adentro. Vale, bueno, contestando a la primer párrafo del escrito, que es sobre los bancos, deciros que lo que decís en el escrito no es cierto, porque esos bancos han estado ahí, se han puesto. Lo único, es más, hace cosa de un mes, mes y medio, es cuando se retiraron con motivo de una retura que hubo de agua bajo la acera de la parada del bus, en la que intervino la brigada municipal y se tuvieron que desmontar pues, para poder reparar la avería. Es cierto que todavía no se han repuesto, pero sí se han mandado a las brigadas que hagan esa acción y que los vuelvan a colocar en donde estaban, en su sitio. Y respecto a lo de las marquesinas, ya lo tenemos contemplado y lo tenemos hablado, solicitado a la Diputación. Efectivamente, nuestra idea también es que toda la avenida Zugazarte, después de esa transformación que se ha realizado ahí y cómo ha quedado la avenida, pues nosotros también tenemos la idea de que todas esas marquesinas sean también modificadas. Ya han hecho las 3-4 marquesinas que están que vienes desde la avenida del Gorta hacia Las Arenas y falta el otro lado. ¿Y más bancos? ¿Cuál? Más bancos, que la gente está pidiendo más bancos, porque es bueno, una parada de autobús que luego se quedan ahí muchas madres y alguna cuidadora y tal, que se quedan en el verde, lo que antes se llamaba el verde, jugando, y entonces las mamás se sientan. Era para ver si se podía poner algún banco más. Pero los bancos, dices, en la zona verde, zona verde ya disponemos de bancos. Pero alguno más, porque se han quedado escasos. O sea, no en la parada, No, en la zona del el césped. Vale, se recoge entonces la sugerencia y lo estudiaremos. Vale, muchas gracias. Siguiente escrito, también es presentado por el Grupo Municipal Popular con el número de registro telemático 9652. A ver, desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que se nos informen acerca del propósito de este edificio monstruoso que se ha hecho
en la calle Maidagan, que es que rompe con el entorno y con todo lo que se ha construido alrededor. Es que ¿a qué se debe esta mega construcción? Bueno, bueno, pues si hoy... Vale, voy a explicar, sé que el entorno tiene... Pero Ormaza pues, tiene su construcción peculiar. Allí el PGU plantea tres plantas de sótano, podría haber tres plantas de sótano, planta baja, tres plantas altas y hasta un ático. Eso es lo que el área de reparto podría hacer. ¿Qué ocurre en esta vivienda o en este bloque? Que lo que es el sótano se mide desde la ladera. Al estar en cuesta la ladera se mide desde la cota trasera. Entonces sí que es verdad que visto desde Maidagan, esa primera altura que existe, eso se considera sótano. Luego estaría la planta baja y luego tres alturas. Podría llegar a tener esto un ático que han renunciado a ello. Entonces, esa es la normativa que tiene ese área de reparto y, bueno, pues han aprovechado. Lo que sí quiero matizar es que ese primer planta que se ve es sótano porque va en cuesta y está considerada sótano. La segunda que se ve de Maidan sería planta baja y luego tres más. Pues sí, desde Maidan se ven cinco alturas. Sí. Eso luego, ¿vale? Y eso es lo que nos plantean. Que la altura se ha considerado desde la otra calle. Desde claro, la altura se considera, eso es, el técnico nos indica que la altura para medir el sótano se mide desde la residencia antigua, que está en cuesta. Con lo cual, desde Maidan, si ves la primera altura, sería un sótano, luego sería planta baja y luego tres alturas. Vale. Y el área de reparto pues permite sótano, planta baja, tres alturas y podría haber un ático. Vale, gracias. Bueno, vamos entonces al siguiente escrito. Escrito presentado por el Grupo Municipal EH Bildu y con el registro telemático 9743. Bai. Udalak martxan jarritako apoaren sozializazio planean jasota dagoen bezala, erredazio talderekin banakako bilerak eskatzeko aukera zabali dago. Jakin badakigu herritarugarik erredazio talderekin bilera eskaerak egin dituztela, beraien zalantzak eta kezkak agertzeko. Horiek horrela, honako galdera ditugu. Zenbat bilera eskaera egin dira, zenbat herritarrekin bildu zarete, eta ea denei erantzun diezuen. Vale, como tenemos una pregunta similar, vale. Sí. No sé si la podemos hacer aquí para luego tenerla que abordar. Bueno, pues léela también y ya respondemos entonces a las dos preguntas. Vale, pregunta también por reuniones del equipo redactor. Dentro del proceso de exposición pública y alegaciones del PGU, se contempla la posibilidad de solicitar reuniones con el equipo redactor por parte de la ciudadanía. Sobre ello nos gustaría saber, ¿cuántas de esas reuniones se han dado hasta el momento? ¿Cuántas corresponden a asociaciones y colectivos? ¿Cuántas de esas reuniones se han solicitado hasta el momento? ¿Cuántas corresponden a asociaciones y colectivos? ¿Sobre qué barrios y zonas están haciendo las consultas? Si nos podéis dar una proporción de cada una de estas y cuánto tiempo está tardando en responder y dar citas a quienes lo solicitan. Vale, Egunon. Vale, pues doy los datos y listo. Se han hecho 138 solicitudes, se han atendido hasta el martes 102 citas. ¿Cuántas han solicitado? Preguntabas, Carolina, sobre colectivos. Solamente hay dos, vamos a decir, colectivos, que ha sido el presidente de la comunidad del Polígono Blanco en nombre de la comunidad y los propietarios afectados por la actuación integrada de la INASPI. Vale. Luego, más o menos un 10% de las peticiones son de vecinos de los puentes Salsidu, un 30% de Andramari y el resto son, básicamente son solicitudes individuales y muchas de ellas a través de abogados. O sea, un abogado que viene en representación de una persona individual. Vale, muchas de ellas, no te puedo decir cuántas porque algunos sí dicen fulanito de tal en representación de, pero otras no. ¿Y cuánto tiempo está tardando? Pues el equipo redactor se ha tratado de organizar para darle citas por temas. Entonces, es cierto que a algunos se la da de la misma porque están con ese tema y a otros les tarda más en darle la reunión, pues porque todavía igual es un tema pues que lo que tratan es de, si están la mañana del martes entera y la dedican a un tema, pues a Salsidu. Y si se dedica a otro tema, pues concentran temas. Hay alguna persona que... Creo que hay una... Tengo detectado yo solamente una persona que
ha pedido hace 15 días y no se la ha dado, pero bueno, ya se la comunidad ha dado, que esté tranquila, que se le dará la cita, ¿vale? Yo creo que el ritmo es bastante aceptable, ¿eh? Vale, porque digo, y como te digo, hasta el martes 15 estaban dadas 102 citas. Dadas y ¿cómo se llama? Y tenidas. 168 pedidas y 102 dadas o 102. No, 138 pedidas y 102 dadas y por tanto hasta el martes celebradas. Sí, alguna cuestión. 138 es anda. 38 es que igual pronuncio mal. Bueno, pues damos paso al siguiente. Bai, barkatu, bai. Adelante, bai, Mikel. Pues aquí te prozedurari buruz, azkenan esan duzue talde redaktoreak gaika antolatu dituela zitak. Uste dugu horrek eragina izan dezakela, azkenan hemen denbora aurrera doa eta hori bakarri talde erredaktoren menpe dagoen gauza bat eta ez da jendearen menpe dagoen gauza bat eta uste dugu distribuzio hori ez dela egokiena. Azkenean jendeak eskatzen ditu gauzak eta atenditu behar zai. Puedo estar de acuerdo, pero ellos tienen que organizarse de alguna manera porque no siempre viene el mismo arquitecto, abogado o arquitecta a la reunión. Entonces, como se han distribuido el trabajo por ellos tienen su equipo, distribuyen el trabajo por, pues yo entiendo que por especialidades o por zona, pues están organizados así. Les puedo sugerir otra forma, pero al final no están a disposición de nuestra 24 horas al día. Entonces tienen que organizarse de alguna manera. Bueno, orduan, logika izango luke, dagoen tarte hau irekitzea eta zabalagoa izatea, ez? Azkenean herritarrentzat aukera gehiago emango genioke, ez? Gaika antolatuta, hiru hilabete izan beharrean, sei hilabetetan agian gozak ondoterako lirateke, ez? Bueno, entonces voy a repetir lo mismo que digo siempre. Vamos a ver cómo circulan las cosas. Si de repente no hay más citas, pues igual en 2 semanas agotamos las consultas. Entonces hay que ver cómo van las cosas y cómo se celebran. A ver, Ivonne. Yo no es sobre esta pregunta, es sobre el PGU, pero sobre las reuniones que ha hecho el ayuntamiento. No sé si hacerlo aquí o dejarlo para el final. A mí me da igual. Pues no está por escrito. Vale, sí, terminado. Sobre esta misma pregunta, sí me gustaría comentar una o dos cosas. Lo de los temas, no tanto nos preocupa, porque sí puedo entender que busquen un orden para preparar las citas, pero sí llegan temas que ya se han tratado, que luego las personas que no hayan accedido a tiempo vayan a perderlo. No, entonces, sí queremos hacer la recomendación de que entiendo que volverán sobre los temas, claro, depende de las solicitudes. Evidentemente. Vale. Y luego, nos habéis comentado que solo se tiene constancia, de momento, de una persona que pidió una cita y que ha tardado 15 días, pero a nosotras, por lo menos, se nos ha acercado vecinos y vecinos, precisamente de Salcido, que sé que ya habéis atendido a varios, que llevan esperando que se les dé cita 3 semanas. O sea, no quiero comentar aquí porque no lo han trazado. 3 semanas que no les han dicho cuándo les van a recibir. Efectivamente. Vale, pues lo consultaré. Sí, porque sabemos que hay una persona, pero bueno, que si nos han dicho una agrupación, o sea, una gente que la habrá pedido. En concreto con, yo ya lo adelanto aquí, en concreto con Salcido, el equipo redactor está en contacto con los presidentes de cada uno de los bloques para tener una reunión con los 5 presidentes para explicarles cuál es, bueno, viendo que hay una inquietud, para explicarles a los presidentes en primer lugar y luego si hace falta una con todos los vecinos, cuáles son la propuesta y las soluciones residenciales que se plantean en la misma actuación integrada. ¿Vale? Ivón. No, yo sobre las reuniones que organiza el ayuntamiento solo está en una. Entonces, lo que le podría pedir al ayuntamiento es que organice más, pero bien. En la reunión en la que yo estuve, la organización fue, vamos a dejarlo en que dejó mucho que desear. Los elementos de proyección no se adecuaban al entorno, los elementos de sonido no se adecuaban al entorno. Hubo algunos comentarios desde la mesa que se oyeron abajo que en absoluto son pertinentes, como si no os ponéis de acuerdo ni siquiera entre vosotros, desde luego que no se ponen de acuerdo. Habría allí más de 100 vecinos y cada uno tendrá sus intereses, no tienen por qué ponerse de acuerdo, no es un colectivo. Todo eso pasó en una reunión que fue larga,
donde los, y yo ahí ya no voy a decir quién tiene que responder, pero más de un vecino respondía, o lo que pedía es que las respuestas se diesen desde la parte política y no desde la parte técnica. Y sí que es cierto que también hay vecinos y vecinas que nos han dicho que una vez estado en las reuniones con el equipo redactor, muchas veces la argumentación que le han dado es que, bueno, que eso son cosas que tienen que hablar con la parte política. Entonces, habéis dicho que vais a hacer una reunión en los puentes, prepararla un poquitín mejor que la de Andramari, porque, no sé, convendréis conmigo en que aquello fue un desastre. Un desastre que cuando se hace una reunión así para vecinos y vecinas que están preocupados por qué va a ocurrir con sus casas, unos en un sentido y otros en otro, ¿de acuerdo? Pero cuando están preocupados por eso, lo entiendan como mal, incluso como una falta de respeto. Yo así lo entendí, desde luego. Y luego ya también entiendo que, bueno, hay gente que le gusta mucho hablar y estaría bien moderar algunos turnos, pero eso ya depende de cada cual. Pero no sé, entiendo que convendréis conmigo en que la reunión de Andramari estuvo mal organizada, no se adecuó ni al entorno ni a las necesidades de esa reunión. Y pediría que hagáis más o que repitáis esa, por lo menos, pero en condiciones, y que las que vayáis a hacer las planteéis bien. Si vais a un frontón, pues igual en vez de dos altavoces tenéis que poner 8. No sé. Sí, Alicia. Sí, yo solo quiero decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ivón. Yo he estado en las reuniones que se han celebrado, que han sido 3. Esta última fue lamentable. O sea, ni se oía ni a la parte técnica. Lo poco que intervino la política tampoco se entendía. Las peticiones de los... Si era una reunión para vecinos y había muchos vecinos, muchos se quedaron sin poder plantear su problema. Ni su problema o obtener una respuesta o algo. No, luego, que si la hora, que nos teníamos que ir, bueno, pues si nos tenemos que ir, habrá que poner la reunión a otra hora o si no, hacer más de una, porque estamos hablando de cosas muy serias y mucha gente se va a casa de vacío, después de haber estado allí 3 horas. Espero que esta tarde pues se haya organizado mejor todo el sistema de acústico, de traducción, lo mismo que las pantallas y demás. Muchas gracias. Ay, tengo que echar el último apunte, que se me había olvidado. Nos parece lamentable que el ayuntamiento organice reuniones para vecinos públicas sin un sistema de traducción simultánea, porque eso degeneró en un enfrentamiento entre vecinos cuando la responsabilidad era del ayuntamiento, que era quien había organizado esa reunión, que no al lugar. O sea, cada vecino puede decidir en qué idioma habla, pero lo que no se puede hacer es desde el ayuntamiento crear condiciones para que un vecino se enfrente a otro por si habla en euskera, en castellano, en euskera, en castellano. Es el ayuntamiento que organiza las reuniones y quien tiene que poner un sistema de traducción simultánea. A él le corresponde. Y eso, desde luego, que no vuelva a ocurrir ni en esta ni en ninguna otra actuación pública que haga el ayuntamiento. Si se dirige a un entorno bilingüe, tendrá que poner un sistema de traducción simultánea. Carolina. Bueno, por nuestra parte, nosotros también quedamos bastante descontentas, asistimos a las 3 reuniones. Creo que vimos problemas desde la primera de Algorta. En la primera de Algorta ya se evidenció que había un problema con la traducción y lo que esto conlleva, primero, que es lo que más nos preocupa, que no va a haber una comprensión total, a pesar de que el del equipo redactor, a su manera, trató de traducir lo que pudo. Si es verdad que creemos que esto tiene un efecto secundario, que por un lado la gente no comprende todo y por otro lado que parece ser que empieza a haber un enfrentamiento entre los que hablan euskera y los que no hablan euskera, y eso creo que no nos conviene absolutamente a nadie. Y si se dio, estando en las gradas que estábamos atrás, escuchabas a la gente que se ponía a discutir por eso. Pero luego lo que nos pareció más grave es que, a pesar de que Álvaro estaba sentado en la mesa y dijo algunas palabras, era la única cara política que se estaba viendo en ese momento. Por parte de la ciudadanía que está viviendo una incertidumbre y está agobiadísima por lo que está pasando. Y es verdad que pierde el control a veces y dice ciertas cosas, pero todo esto se lo dijeron al equipo redactor y les trataron como si fueran cargos públicos y les dijeron cosas que igual a nosotros como políticos y políticas nos tendríamos que asumir y tragar, pero que unas personas técnicas pues no tienen por qué. Yo esto sí lo quiero comentar porque creo que la falta de caras políticas respondiendo hizo que a unas personas técnicas, que me da igual que hayan hecho un trabajo bueno o malo, eso no es el tema, no les tiene por qué caer. Quería comentarlo porque sí nos pareció que aquí había un tema a tratar. Y luego sí volver a hablar del tema de la moderación.
y concretamente sabemos que hay personas de ciertos colectivos que tienden a ocupar el tiempo y el espacio hablando más de lo que se debe. Creo que esa moderación, esa falta de moderación hizo que algunas otras personas que querían comentar no pudieran explicar sus dudas. Entonces, por eso volvemos a reiterarnos en la moción del anterior pleno donde pedimos más exposiciones públicas para que se den estas oportunidades. Gracias. Yo, si me permites, voy a aclarar varias cuestiones. Primero, es verdad, la sesión de Andrea Mari fue manifiestamente mejorable. Segundo, en la primera sesión yo intervine mucho y hubo personas que me acusaron de haber intervenido demasiado. Ahora se me acusa, lo digo por mí, lo digo porque digo, de intervenir poco. Bueno, es lo que hay. Tercera cuestión. Al menos desde la parte política y de lo que a mí me concierne, no voy a cortar ni un minuto de exposición a nadie. Porque parece ser que cuando la exposición es favorable a los intereses de alguien, esa exposición es corta y cuando es contra los intereses de otras personas, la exposición es larga. Yo no soy quien para decirle a un ciudadano que viene allí a exponer su problema cuánto tiempo tiene que tardar en exponerlo. Si el equipo redactor quiere cortarle, yo, desde luego, la parte política ni le voy a sugerir ni al equipo redactor ni a nadie cuánto tiempo tiene de exposición, lo siento. O sea, faltaría más, hacemos una exposición pública, una conferencia pública para que todo el mundo participe y le decimos además, no, usted además ciñase a 3 minutos porque como hay 200 personas hay que repartir entre todos. Pues sí, hay que repartir entre todos, pero hay que apelar a la educación de todos y todas. ¿Vale? Eso, y cuarto, sí, es verdad el tema del idioma. Al principio de las exposiciones nosotros hemos consultado con el equipo redactor y dijimos, oye, queremos, ¿hace falta esto, no hace falta? ¿Qué ha pasado en los anteriores procesos de participación del plan general? En Andrea Mari en concreto, ¿qué ha pasado? ¿Ha hecho falta intérprete, ha hecho falta traducción? Nos dijeron, no, pues no nos ha hecho falta. Bueno, pues nada, pues vamos a, parece que no ha habido ningún problema, es verdad, pues para hoy traemos un sistema de traducción simultánea. Creo que estaba preparado un sistema de traducción simultánea. Pero porque hemos visto lo que ha pasado, nada más. Hasta el momento no había surgido ningún problema. Bueno, pues ahora ha surgido, lo intentamos solucionar. Quiero decir que sin estridencias, es lo que hemos sufrido, es lo que hemos vivido, pero insisto, en la parte de las intervenciones, yo desde luego, yo que quede, que soy, como dicen algunas veces, que conste en acta, yo no voy a cortar y a quitar ni un minuto a ningún ciudadano o ciudadana. Si quieren alguien del público, o vosotros si estáis, os levantéis y decís, oye, cállate ya. Ivonne. Bueno, yo creo que cuando hay muchas personas sin intervenir, se puede fijar un tiempo para cada una. En cualquier caso, tu postura me puede parecer muy válida, siempre y cuando la reunión termine, cuando todos los vecinos han expresado sus preguntas y sus dudas, cosa que no ocurrió. Se terminó la reunión y hubo vecinos y vecinas que, como se terminó a las 9:30, no pudieron expresar sus dudas. Entonces, tu argumento se contradice con eso. Y si queréis que cada uno se explaye en todo lo que sea, fenomenal. Pero entonces la reunión termina cuando todos los vecinos y vecinas han terminado de hacer sus preguntas, no antes. Y respecto al euskera... respecto a la traducción simultánea. Respecto a la traducción simultánea y respecto al euskera. Déjame que hable yo respecto a lo que quiero. Es que yo no había hablado mal del euskera. Yo sí lo quiero hilar con eso. Vale. No es necesario, primero, no creo que el ayuntamiento como parte política le tenga que preguntar al equipo técnico si hace falta euskera o no. Porque es al ayuntamiento como parte política a quien le corresponde garantizar los derechos lingüísticos de todas las personas. Con que una sola persona en cada una de las reuniones vaya y solicite que se lo hagan en euskera. Es más, con que alguien que no sepa euskera solicite que haga la traducción al euskera, eso es algo que el ayuntamiento debe garantizar. Y el equipo redactor ahí no tiene que decir absolutamente nada. Entonces, creo que eso es un error. Y creo que eso es algo que el ayuntamiento tiene que modificar, o el equipo de gobierno tiene que modificar. Todas las apariciones públicas de este ayuntamiento como equipo de gobierno tienen que garantizar una serie de cuestiones. Y una de ellas es los derechos lingüísticos de la ciudadanía, sin saber si va a ir gente que habla en euskera o que habla en castellano. Pero lo tiene que garantizar de entrada, porque tú, como no sabes quién va a ir a esa reunión, no es solo una persona que vaya y que no tenga capacidad, que no pueda expresar en euskera, se están vulnerando los derechos de esa persona. Entonces, para un futuro, que esto se corrija y no depende de lo que diga el equipo redactor, sí se necesitan servicios de traducción simultánea, porque en este municipio no todo el mundo habla euskera. Entonces, eso es una responsabilidad por ley que el ayuntamiento debe garantizar. Y el equipo redactor ahí no pinta absolutamente nada. Nada. Ya, esto ya se ha hecho mal,
para que se haga bien en otras ocasiones. De acuerdo, terminamos. Sí. Oye, ya lo se va a resentir a los vecinos de Andramari, que son los peores, hasta el momento son los que peor han recibido la información. ¿Con otra reunión o algo para paliar todo lo que pasó el otro día? ¿O no está pensado? De momento no lo tenemos previsto. ¿No? A día de hoy no lo tenemos previsto. Bueno, vamos a pasar al siguiente escrito. Vale, el registro telemático 9744, presentado por EH Bildu. Urriko informazio batzorrean Arkotza kaleko 29. zenbakiko bizilagune pairatzen ari diren egoera larriaren inguruko galderak egin genituen. Horrekin batera bizilagun bat etorri zen zuzenean bizitzen ari diren egoera tamalgarria azaltzera. Gazaren hartuneak estanda egiteko arriskua zohartaratzeraz batera, lurraren ezegonkortasuna garajean urfekalak ateatzen zaizkiela eta ataria ondatuta dutela esan zigun. Arkotxa 29. atariko bizilagunak alik eta lasterren konponbide bat emateko eta udaletik bertaratzeko eskaera egin zuen. Horiek horrela onelako onako galderak ditugu. Auzokideekin bilera egin duzue, udala bertaratu eginda zuzenean egoera ikusteko, ze ordezkaritza tekniko bidali zue, zeintzuk dira emango diren urratsak? Bai, Inigo. Bai, egun egon berriro. Vale, pues sí, hubo una reunión. Yo mismo estuve en esa reunión con un asesoramiento que tenemos en esta casa, con Aitor Piñedo concretamente. Al día siguiente de la comisión nos citamos con una vecina que está acompañada con otro vecino y luego estuvimos con otros dos, aproximamos con cuatro. Recorrimos un poco la zona y también los garajes y donde habían tenido algún problema, pues de saneamiento principalmente. Consultamos con la parte técnica que ya había hecho un informe y de allí sí que se vio con los vecinos que lo que es el edificio no tenía un problema, no tiene un problema ni de asentamiento, o sea, está bien sujeto. El problema es que se veía claramente, sobre todo en la entrada del garaje, era un movimiento de las tierras que están alrededor del bloque y que sí que afecta a los suministros, suministros como el saneamiento y otros, telecomunicaciones, etcétera, que se veía por la arqueta, que bueno, se había movido, etcétera. Vale. Ante esa reunión, pues sí les dijimos que íbamos a explorar un estudio geotécnico que ya está en marcha. Se puso en marcha la semana pasada. Los vecinos, a mí personalmente, me están informando que ya han estado allí. La semana pasada vieron el lugar, analizaron lo que puede pasar y bueno, por encima unas conclusiones que sacaron, pues tienen que hacer obviamente el estudio, porque se ha producido un asentamiento de la plataforma de la tierra alrededor del portal. Esa tierra se ha movido. Vale, pues viendo que se encuentra el resto del entorno y las grietas aparecidas pues no son importantes, pues lo que se va a hacer, parece que probablemente pues hay una falta de compactación del terreno circundante que está circundante, y lo que se ha puesto ya de la semana pasada es un estudio geotécnico para valorar de dónde, cuál es la causa de ese movimiento. Estamos en contacto con los vecinos. Esta semana me han escrito pues, diciendo que, bueno, pues, que ya están allí el estudio geotécnico, y en cuanto esté el estudio pues, terminado, pues estaremos con ellos de nuevo, como no puede ser de otra manera, para ver las causas y sobre todo qué acciones habrá que llevar a cabo para atacarlas. Y eso es lo que de la última comisión aquí se ha hecho y está en marcha. ¿Y los conductos del gas están totalmente asegurados de que no les afecta el movimiento este de tierras de alrededor del edificio? En principio, en una primera visión, no han visto un peligro inminente. Pero, como vuelvo a decir, pues van a ver el movimiento de tierras a qué es debido. Lo antes posible, cuando tenga la primera observación, pues estaremos con los vecinos para ver cómo subsanarlo. Ibon. Bai, bueno, azterketa geoteknikoa noizko bukatuko dan, hori ekiniko genuke. Eta gero, hombre, ez dakit, nik ez dut zalantzan jarriko zure gaitasuna edo aholkulari politiko baten gaitasuna, baina agian eskertzekoa izango litzateke bilera horretan teknikari bat egotea. Ez dakit, arkitektoa izan marko zan, edo aparejadore teknikoa, edo ingenieri bat, edo dena dalakoa. Baina nire ikuspuntutik edo gure ikuspuntutik hori eskertzekoa izango zan. Gero,
Da, eskari, ba, nik esango nitzu kontu zibiltzeko, ze, karo, ez dago bere alako arriskua ez dagoela esan duzu, edo premia, edo laster gertatuko den zerbaiten arriskuarik ez dago, baina hori ere etzegoen Arkotxan ere, Arkotxako esia jauzi zenean beste komunitate batean, alboan. Beraz, lur horietan badago zerbait, eta udalak edo lur horietan gertatzen dana ez da egokitzen udalak dauzkan erritmoetara. Beraz, kasu honetan, ba, diligentzia zaritzea eskatuko nuke. Bai, eskerrik asko. Venga, pues vamos al siguiente escrito. Con el número de registro telemático 9745, presentado también por EH Bildu. Iraireko batzordean, zikinkeria eta egoera txarragatik, pinpoil izeneko umeen udarakoen instalazioen itxieran inguruko galderak egin genituen. Batzordean, lankarga dela eta espediente zigortzaileari ez zaiola hasiera eman esan zitzaigun. Horiek horrela honako galderak dauzkagu. Espediente zigortzaileari hasiera eman zaio, zer egingo du udalak hori dagokionean, lankarga hori arintzeko zen neurri hartu dira. Niño hartuko da suitza. Bai, eskerrik asko. Sí, se ha incoado esta semana el expediente sancionador sobre la empresa que mencionáis en vuestra pregunta y que todos conocemos. El expediente va dirigido pues por realizar el campamento de verano sin título habilitante de municipal. Como comentamos en las comisiones anteriores, que no había título habilitante, no había autorización. Y bueno, se está aplicando el artículo 106.4 de la ley 10.2006 de la Administración Ambiental, por lo cual la sanción sería aproximadamente unos 3.600 euros. Y se le... ¿La cuantía o la ley? Ahora mismo te digo, ¿no? ¿En la 106, ¿no? El 108 es el que contempla las cuantías. Sí. ¿El de cuantías? Sí, y el que se combina con el 106. 106. Que determina la relación de las ¿De qué ley? ¿De la ley? La ley de administración ambiental. La ley 10.21. Perdón, A ver, es la ley de administración ambiental de Euskadi, la ley 10.21, la que se toma. Entonces, el artículo 106 determina, bueno, cuáles son las infracciones, las gradúa, y luego, en función de esa graduación, el artículo 108 establece la sanción. Vale. Y en el propio decreto pues se le concede a la empresa un plazo de 15 días para aportar alegaciones, ¿eh? Como en todos con estas situaciones. Entonces, esperaremos en los 15 días y seguirá el expediente en marcha. Bueno, le tengo hirugarren galdera badago. Bueno, dentro de las medidas tenemos un puesto nuevo que ha llegado hace poco más de un mes, de una jurídica nueva, que bueno, nos está ayudando bastante en este tipo de expedientes. El hecho de que la pregunta esta la registrásemos hace una semana y esta última semana ya hay 5 de la experiencia, imagino que es casualidad, ¿no? Pues cuando el proceso sigue adelante, nosotros seguimos, en principio por orden de estos expedientes, tenemos varios de esta semana o de la semana anterior. No sé qué me quieres decir. Te voy a más claro. Esto es un evento que ocurrió, si no me equivoco, en julio. En octubre no habíais incoado el expediente porque teníais una carga de trabajo muy grande. Otros se han incoado, pero este no. Y luego habéis estado sin incoar el expediente porque seguíais teniendo carga de trabajo hasta esta semana en que habéis incoado el expediente.
Nosotros metimos la pregunta hace una semana, la registramos. Como es bastante común que registremos preguntas, tanto nosotros como cualquier partido, y de repente pues estábamos, teníamos previsto hacerlo esta semana, hemos empezado a hacer esta semana, pues a ver si pregunta, a ver si es mera casualidad o es que nuestra pregunta ha dicho, igual nos van a meter mucha caña con esto, lo hay que hacer. No, la relación directa es la que he comentado. Tenemos una nueva persona que está resolviendo muchos expedientes y sobre todo este tipo de expedientes sancionadores. También el resto lo está haciendo, pero esta persona pues, bueno, pues nos ha permitido acelerar estos procesos. Bueno, gracias desde el Carrequín. Yo sí queremos comentar una cosa, y teniendo en cuenta que la presión de las preguntas influye y que esto que dice Ivonne sucede, que se pregunta y salen cosas, también creo que lo que ha sido determinante para esto es que la Diputación ha decidido incoar el expediente, motivado precisamente porque el Carrequín llevó este tema a la Diputación. O sea, que aquí yo entiendo que aquí se han hecho preguntas, pero que ha ejercido muchísimo la Diputación esa decisión, ¿no?, de incoar el expediente. Y creo que a nosotros lo que nos preocupa es que hasta que la Diputación no movió ficha, parece que el Ayuntamiento no se preocupó. Porque en la comisión pasada, si bien que se nos dijo, como no se ha incoado un expediente, ya se podrá hacer, pero también ahí, tanto nosotros como EH Bildu, como el Partido Popular, solicitamos que se incoara ese expediente. Y creo que se habría podido intentar, por lo menos decirnos, lo vamos a hacer. Que eso fue lo que no recibimos de respuesta a la comisión pasada. Entonces, a nosotros simplemente lo que nos preocupa de todo esto es que queda un mensaje un poco extraño, ¿no?, de que puede venir una persona, sea quien sea, a montar unas colonias sin autorización, que yo entiendo que eso es malo para el Ayuntamiento, malo para la Diputación y sobre todo malo para las personas que... pero que parece ser que pasan meses y no se les hace ningún tipo de represalia por esa mala conducta. O sea, simplemente ese mensaje nos parece peligroso y creemos que hubo cierta negligencia. Bien, no sé si yo me enteré por la prensa ayer lo que ha hecho la Diputación, pero esto estaba ya hace tiempo en marcha. O sea, que otra cosa es que el decreto se firme esta semana, pero los jurídicos ya están trabajando anteriormente con el apoyo de los técnicos que tienen que analizar la situación, y en el momento en que hubo ese problema también se actuó. O sea, el campamento se retiró. Otra cosa es que actuar sobre esa acción y luego ya el expediente sancionador que puede llegar posteriormente. Bueno, vamos a pasar al siguiente escrito, también presentado por EH Bildu, con el registro telemático 9746. Mikel Edibon, bai, aurrera mesedez. Aurreko ekaineko batzordean bidegorrien inguruko proiektuei buruz galdetu genizuen, eta horren inguruan oraindik proiekturik ez dagoela eta itxaron beharko dela esan zeniguten. Behin baino gehiagotan ekarri dugu bidegorrien egoeraren inguruko galdera batzorde honetara. Izan ere, aldaketa hau ezinbesteko ikusten dugu jendea eroso eta arriskurik gabe mugitu ahal izateko. Eta askotan jaso ditugu gai honi, zein kasu zehatz honi buruz, auzokide dituzten beldurrak eta kezkak. Ez dugu uste konponketa horiek hainbesteko denbora eskatzen dutenik, eta ez dugu interes handirik ikusi udal gobernuaren aldetik bidegorriaren puntu jakin hau hobetze aldera. Horiek horrela, honako galdera hau daukagu. Noiz konponduko duzue Makaleta etorbidiko biribilgunean Artasa hotelaren ondoan dagoen arazo larria? Dagoen arazoa? Vale, ekainean aipatutako hobekuntzak hoiek kontratazio agiri beran sartu ziren guztiak. Kontratazio perfilean epean pasa ondoren ez zegoen inolako enpresarik aurkeztu. Beraz, desertu edo utxik gelditu egin zan eta orduan orain egin behar izan duguna izan da kontratu txikiak. Eta ari zarena orain aipatzen Makaletakoa, ja sinatuta dago, kontratua eginda dago, ez astean honetan, orain dela aste bi, eta espero dugu laizter ja astea. Bai? Eskerrik asko, benetan. Ez horregaitik. Horrengo galderara pasatuko gara. Registro telematiko zenbakiarekin, registro hori da. 9749 Elkarrekin Podemos aurkeztutakoa, mesedez Carolina Aldosunean. Vale, la primera pregunta ya la retiramos porque la hicimos antes. La segunda pregunta va sobre el PGU y va sobre lo siguiente.
Estamos en periodo de alegaciones, pero no se está informando cómo deben realizarse dichas alegaciones a la ciudadanía interesada, ni se está haciendo publicidad sobre esto. ¿Tienen previsto abrir de forma general a la ciudadanía esta información de cómo se debe realizar una alegación, bien sea por medio de medios de comunicación municipales u otros medios? Siguiente pregunta, porque son tres. ¿De qué año es el mapa donde se especifica la inundabilidad de cada zona de Guecho que se adjunta en la documentación de la aprobación inicial y los mapas de ruido? Y tercera pregunta, ¿a cuántas personas y viviendas y en qué medida ha afectado la paralización de licencias derivada de la aprobación del PGU? Vale. Bueno, sobre el tema de, sobre la primera pregunta de información sobre las alegaciones, pues decir que una alegación no es un recurso administrativo, que una alegación es un escrito que presenta cualquier ciudadano con el contenido que estima oportuno y con la profundidad que estime oportuno. Creo que no es necesario explicarle a nadie cómo se presenta una alegación, porque puede ser desde presentada por un arquitecto, es por un ciudadano que dice a mí no me interesa o a mí me interesa que mi parcela tenga una tasación de dotación. Quiero decir, no existe ningún límite, ni fórmula, ni formulismo para presentar las alegaciones. Eso en cuanto a la primera. En cuanto a la segunda, decir que las curvas, los dibujos de los periodos de retorno del periodo de 500 años es de 2018, las del periodo de retorno de 100 años es de 2019, las periodos de retorno de 10 años es de 2013 y son todos documentos consultados en el visor de Geuskadi, que son donde las diferentes administraciones sectoriales del territorio y de la comunidad autónoma vuelcan su documentación, y sobre los estudios acústicos son del año 2020, de este mismo año, 2022. La última pregunta creo que te la puede responder mejor Íñigo, porque corresponde a... Sí, bueno, tengo que decir que es una pregunta difícil de contestar. ¿Cuántas viviendas ha afectado? Y lo que voy a explicar un poco qué normativa se aplica a unas licencias y qué normativa se aplica a otras. Pero bueno, es difícil de saber, ¿vale? En principio, las licencias solicitadas antes del día siguiente a la publicación del plan general, se aprobó el 30 de septiembre y se publicó, creo que fue el 18 de octubre, todas esas se resolverán con la normativa anterior. A esas sí que tuvimos un mayor volumen de presentación porque cambiaba el panorama. Y si ya sabéis, si con la nueva normativa no está alineada a la anterior, pues bueno, puedes tener problemas. Aparte, pues quedas en un momento de aprobación inicial, alegaciones provisional, definitiva, etc. ¿Vale? Entonces, eso sí que te puedo decir, y sí que hubo bastante presentación de licencias para intentar cerrarlas con el plan general del 2001. Y ahí se resolvieron todas. Sí que hacer un comentario, con excepción de los ámbitos de suspensión potestativa que afectaron sobre todo al suelo urbanizable, que eso se publicó el 12 de mayo del 2022. Es decir, ya el 12 de mayo se paralizaron las licencias en el suelo urbanizable. Y eso es lo que te puedo decir. ¿A cuántas? Pues en principio se ha intentado resolver todas las que se presentaron anteriormente, y ya con la presentación anterior pues se tendrían que resolver con la normativa del 2001. ¿A cuántas le va a afectar a los que presenten ahora? Pues es muy difícil, no sabemos quién va a presentar, qué casos, etc. Pero sí decir que bueno, pues las que estén alineadas con el nuevo plan, pues cuando ya estemos después de la provisional y sobre todo después de la definitiva, pues irán más rodadas. Las que tengan diferencias, pues tendrán diferente criterio. Vale, sí. Vale, por saber si entendí bien lo de las licencias. Entiendo que todas las que se pidieron con anterioridad a la suspensión se les aplica la normativa, digamos que retroactivo al revés, por decirlo de alguna manera. Vale, y que esas teóricamente ya están todas resueltas, o sea que lo que queda pendiente es las que se quedaron colgadas o lo que venga. O sea, como por... Sí, si queda alguna por resolver, se resolverán con la normativa del 2001. No le afecta la suspensión, porque está presentada anteriormente y hay que resolverlo. ¿No? Entonces, se ha hecho un esfuerzo para resolver la mayor parte, pero que estén tranquilos que la que ha presentado anteriormente pues está con la normativa del 2001. Vale, y luego volviendo a las preguntas que me contestó Álvaro, sobre el tema del mapa de inundabilidad. Tenemos entendido que el Ayuntamiento de Bilbao,
cuando hizo su PGU, como URA, pues el plan hidrológico lo están actualizando ahora y creo que están en proceso de alegaciones, enmiendas, etcétera, etcétera. Sí solicitó de manera especial a URA que le actualizara el mapa de inundabilidad de Bilbao para poder adaptarlo al PGU previamente. ¿Eso se solicitó aquí en Getxo también? ¿No? ¿Aquí queda grabado? No. Gracias. Vale, Carolina, pasamos al siguiente, a la siguiente pregunta, por favor. Bueno, esta pregunta va sobre cambiadores inclusivos. En junio de 2021 se aprobó por unanimidad la moción para la instalación de cambiadores inclusivos. En mayo del 22 se nos respondió cuando preguntamos en esta comisión que se iba a aprovechar la actuación de la Plaza de la Estación para instalar uno y trabajar con el colectivo mencionado y con FECOR para ello. Nos gustaría saber si la instalación de esta infraestructura ya está incluida en estos planos e intervenciones del proyecto o si por el contrario se tratará de una estructura móvil que se va a desplazar por otros sitios del municipio. No, no se va a tratar de una infraestructura móvil, sino que se va a quedar fija y aún se está valorando cuál va a ser la ubicación más adecuada para ese entorno y no se tienen planos la ubicación exacta, pero se está mirando cuál va a ser la ubicación más potencial para esas actividades que van a haber allí y ese uso. ¿Siguiente? Gracias, sigo con la siguiente. Esta es sobre la renovación de la flota de vehículos municipales. El Ayuntamiento ha publicado en Twitter el pasado 19 de octubre que se está renovando con criterios de compra automóviles eléctricos o con gas natural comprimido. Nos gustaría tener más información al respecto y conocer cuántos coches de la flota municipal están pendientes de cambiar a sistemas de movilidad más sostenibles. Bueno, perdón. Tal y como se ha señalado en otras ocasiones, las reposiciones de los vehículos y de la maquinaria, pues siempre te hacemos siguiendo el criterio de que sean maximizar los vehículos eléctricos que se vayan a emplear y en su defecto, pues híbridos, que sean híbridos. Para el próximo octubre del 2023 se prevé la incorporación de 4 furgonetas de 3.500 kilos de GNC híbridos procedentes del contrato de mantenimiento de pavimentos. Y se van a quedar para el parque móvil nuestro y así daremos de baja otras furgonetas que tenemos mucho más antiguas de unos 15 años de gasoil. También pasará al parque móvil un vehículo híbrido que será utilizado también para los inspectores encargados que tenemos de las brigadas y aparte también con el contrato de alumbrado público nos llegará una furgoneta eléctrica eliminando también una furgoneta vieja que tenemos de gasoil. Esos son los que se prevén para el año que viene. Como ves, son contratos que, bueno, terminan. Entonces, son furgonetas que ya quedan, o vehículos móviles que quedan amortizados y pasan a ser de municipales. Y entonces nosotros vamos retirando los antiguos para reutilizar estos, que vienen de los contratos ya amortizados. Vale. Bye. ¿Zer egiten da zaharrekin? Txat, ez dakit. Zaldu edo atxatarrar. Nik uste dut txatarrar, baina ez dakit, kaldetuko dut. Ez da jan de baja y txatarrar. O sea, seguraski ez dakit, baina... Por lo que me toca de... Perdón, por lo que me toca de patrimonio, normalmente se dan de baja del patrimonio del inventario municipal y se llevan a chatarrar, entiendo, porque desde luego no hemos sacado nunca ninguna subasta de las que hacen otras administraciones de vehículos de con vida, ¿cómo se llama? Con la vida útil terminada. No, vamos. Bueno, Carolina, Orengo Galdera Mercedes. Sobre el vallado de la Nagusia, en Echea y la presencia policial. La plataforma Roma ha presentado un escrito a la alcaldesa en relación al vallado colocado alrededor de la misma. Nos gustaría saber qué efectos ha tenido este escrito, si se le ha dado respuesta y si se valora aceptar sus peticiones. Vale, bueno, primero, sí se ha respondido al escrito, se les ha respondido por escrito, creo que fue la semana pasada, a principio de la semana pasada o la anterior, no recuerdo muy bien, pero se ha respondido. La respuesta es que no vamos a retirar el vallado en tanto en cuanto esté la orden judicial de suspensión del derribo en vigor y no se resuelva judicialmente. Además, ese vallado está vinculado a un proyecto de seguridad y salud para el derribo de ese edificio, por lo que no vamos a tocar nada. Y en cuanto a la parte policial, preguntan a la comisión de esto. Yo ahí no te puedo ayudar, ¿vale? Pero en la otra parte lo es lo que sabemos.
Carolina, ¿cuándo puedo hacer la siguiente pregunta? Es sobre el parque a cubrir en los presupuestos participativos. Los últimos dos procesos de presupuestos participativos han determinado la cobertura de dos parques del municipio. Queremos saber si ya se ha especificado qué parque se va a cubrir como consecuencia de este proceso y, por otra parte, nos gustaría saber cómo se hace el cálculo del coste a cubrir un parque si ya no está definido previamente cómo será. En la comisión del martes es verdad que nos hablasteis de que el de la Plaza del Ajedrez posiblemente estará cubierto y ahora he olvidado, pero sé que nos comentaste otro parque que tal vez era el de Arene. Ahora se me va en la cabeza el nombre del parque. El de estos, pero bueno, sí, el parque Arene. Pero claro, es que habíamos registrado la pregunta, pero si no lo contestáis otra vez brevemente, la dejamos responder. Los presupuestos participativos del 2022 será para la cubrición del parque en el 2023 del parque Arene. Y entiendo que el otro será el de la Plaza del Ajedrez. El anterior es el de la Plaza de la Estación, de las Arenas. Siguiente, sí. Siguiente. Algo no le cuadra. La Plaza de la Estación de las Arenas, vais a cubrir el parque si estáis haciendo las obras de la Plaza de la Estación de las Arenas. Sí. Pero el parque de juegos irá cubierto y está financiado con el proceso participativo del 2021. Vale. El proceso participativo del 2021 decía la cubrición de un parque, se ha financiado con ese presupuesto participativo. Y el del 2022 también piden la cubrición de otro parque y se financiará, o sea, se financia con los presupuestos participativos, pero la obra será el año siguiente. Vale. Ni zalantza daukat, baina lemuretik edo lemurean bilera izan genuenetik. Ze parke egingo da Arenen 1.200.000 euros gastatzeko? ¿Qué es de atracciones? Ojalá, pero no. ¿De Disney o cómo? Son los costes que hay hoy en día para adecuar ese parque, un parque de juegos, o sea, con juegos, los habituales que tenemos en otros parques de zonas de juegos del municipio y también para parte del parque, porque no va a ir entero, completo, ponerle el caucho que se pone también debajo de los juegos, en el suelo del piso de los juegos, y son 700.000 euros, porque son muchos metros cuadrados, que ahora no tengo el dato, pero es una barbaridad, sí. A mí también me lo parece. De hecho, no va a ser entero cubierto por el caucho. Efectivamente. Después respondemos a la ciudadanía entre los dos. pasamos al siguiente escrito, por favor. Queríamos preguntar sobre la zona de Sarricobaso 7, 9, 11, 17 y 19. ¿Qué plazos se manejan para la ejecución del proyecto de transformación de estos edificios y de la parcela añadida a la unidad de ejecución? ¿En qué punto se encuentra el proceso y cuál es el actual estado de los inmuebles en cuestión? También nos gustaría saber cómo se está manteniendo contacto con los vecinos y vecinas afectados. Creo que en el pleno pasado, además, vino alguno de ellos. Vale. Bien, Carolina. Bueno, aquí ya, yo creo que ya estás muy formada en el plan general y yo creo que ya debías saber esto, cómo funciona. Y me remito a la contestación anterior. Se ha presentado licencia, acuerdo entre vecinos, licencia antes de la publicación en el BOP el 18 de octubre. No, eso me lo pregunto a mí mismo. No. Entonces, no han presentado. No hay, pues parece que no hay acuerdo para llevar adelante. Supongo que necesitarán el 51% de la propiedad para liderarlo y no han presentado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que te contestaba antes, tenemos que ir al nuevo plan. Y ahí le tienes el ARU AI04, que seguro que lo conoces, que pone Catea Puerto Urduña, que está en el plan general, que es una actuación integrada, que básicamente es la misma que ya conocíamos y se ha pasado al nuevo plan. Con lo cual esto ahora va a la aprobación inicial, provisional, y como se parece, si se parece y no tiene problemas, pues a partir de la definitiva, desde luego se podrá llegar. Pero siempre que haya una mayoría que lo lidere. ¿Te he contestado bien? Ivonne. O sea, que aquel pequeño retraso que se produjo por la inclusión de la parcela de abajo, que no me acuerdo el nombre donde está esa parcela, el Puerto Orduña, el pequeño retraso va a superar los 5 o 6 años. Porque si ahora va a haber, si depende del nuevo plan general, las licencias están paradas, si no me equivoco, durante 2 años. Quiere decir que a partir de la aprobación inicial o definitiva o como sea, en 2 años no se va a articular nada sobre eso. Ya lleva 2 o 3 de retraso. A ver,
está claro que al incorporarse, al aceptar la alegación de la modificación puntual de incorporación del puerto Urduña, cambian las mayorías para activar la actuación. Los propietarios de cada una de las partes no se han puesto de acuerdo entre ellos, no han alcanzado tampoco con los pequeños el 51%, estaban advertidos que la aprobación inicial del plan iba a ser inminente y la suspensión de licencia iba a ser inminente. Nosotros hemos reunido varias veces con ellos para decirles, poneros de acuerdo que si no viene la suspensión de licencias y tenéis que esperar. ¿Cuándo se puede activar? Como dice Íñigo, como pronto sería tras la aprobación provisional y siempre que lo que presenten no sean discordante de un plan con el del plan vigente, del plan del 2001, con el plan que es la modificación que está incluida, con lo que presente con lo que presenten los promotores, siempre que no sea discordante con lo que incluye el futuro plan. Entonces se podría avanzar. Es verdad que tiene un retraso porque ha habido una alegación que hubo que aceptar porque tenía fundamento técnico y jurídico. No me acuerdo muy bien de aquello. ¿Aquello fue una alegación que hubo que aceptar o fue un cambio que le venía bien al ayuntamiento incluir una parcela que estaba un kilómetro más abajo en un área de unidad, de un área de actuación que no tenía ni siquiera un continuidad? Yo no sé si le venía bien al ayuntamiento, pero en el expediente está el informe técnico que es favorable. Repito, en el expediente está el informe técnico que indica la conveniencia de aceptar la alegación. Y creo que en mi discurso sobre esa modificación en el Pleno lo dije, no solamente por el interés técnico, es que también hay una parte de interés político ahí que era, y que lo volví a insistir aquí, en separar la promoción de un bloque de vivienda libre de una promoción de un bloque de vivienda pública. Porque al final, cuando tienes en el mismo bloque los dos mezclados, o tardan en hacerse o no se hacen nunca. Por la falta de acuerdo, por la diferencia de ritmos. Por la diferencia de ritmos de la iniciativa privada y de la iniciativa pública. Entonces, una vez que se acepta la alegación, si es verdad que desde la parte política hacemos hecho, una parcela, que sea una parcela completa para vivienda pública. Eso sí que es intervención política. Porque podríamos haber dicho, no, en ambas parcelas, de toda la tipología de vivienda. Pero no, si es que nuestro interés era ese. Aceptada la modificación, bloque de libre, bloque de pública. ¿Para qué? Para que los privados promocionen a su ritmo y nosotros al nuestro, sin influencias y sin interrupciones. Siempre digo, para nosotros la iniciativa pública es una carga y nosotros para ellos somos un lastre. Pero la iniciativa privada es eso, lo he dicho bien. Bueno, Carolina, vamos a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta hay una parte que ya está contestada porque tiene que ver con los vecinos de Arcocha 29, pero bueno, el título de la pregunta era viviendas en riesgo. Y la segunda parte quería evidenciar que hay otras viviendas que creemos en situación de vulnerabilidad. Sabemos, por ejemplo, algún caserío en Andramari que está en riesgo de derrumbe, etc. Entonces, lo que queríamos preguntar en esta segunda parte de la pregunta es si el ayuntamiento cuenta con una especie de inventario de viviendas inmuebles que estén en situaciones similares o viviendas que estén en riesgo por fallos de estructura o deterioro. Y de ser así, nos gustaría conocerlo y saber cuántos de estos inmuebles están en algún suelo de propiedad municipal, si se da el caso. Vaya, Íñigo. No, o sea, un inventario tal cual no hay. Lo que sí se podría mirar un listado de requerimientos, que si los hacemos, por ejemplo, con las ITES, con la gestión de la ITE, requerimos muy a menudo, todas las semanas bastantes. Y luego cuando se da el hecho, bien por una denuncia, bien por la policía o por cualquier aviso, se actúa y se requiere. Entonces, vienen por diferentes vías, pero desde luego por ITES hay muchas. O sea, se requieren muchas. Grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, ahí sí que están requeridas para que actúen. Y no tiene que ser ahora, pero se podría saber en la otra comisión o por escrito de esas ITES las que están en una situación grave. Sí, podemos prepararlas y para la siguiente comisión os las traemos más o menos en el número que hay de grado 1, 2 y 3. Vale, gracias. Vale, limpieza de cauces, río y afluentes. Bueno, aquí creo que hay alguna cosa que ya se contestó con lo de la explicación sobre la descolmatación del Bolue y esto, pero bueno, la voy a leer.
En Salcido concretamente, vecinos y vecinas llevan tiempo reclamando que se llevará a cabo la limpieza de los cauces del río Govela y a su paso por esta zona como del afluente. Llegó a haber incluso una rotura de un árbol que llegaba a la tercera altura de las casas y dándose los problemas por la zona. Parece que esta semana, 7 de noviembre, se ha realizado dicha limpieza, aunque nos han trasladado que la poda realizada en un primer momento se había quedado en el afluente generando tapones y no dejando circular el agua, con lo que esto conlleva. Por eso preguntamos lo siguiente: ¿quién ha realizado la poda y la retirada de la poda de limpieza? ¿De dónde se ha partido la petición para que se hicieran estas labores? ¿Y si se está cumpliendo con el calendario establecido de limpieza del río y los cauces de esta zona en concreto? Bueno, anualmente, como ya sabéis, derivado de un protocolo de colaboración URA-Ayuntamiento de Guecho, se hace un plan de actuaciones donde se fija qué parte hace el Ayuntamiento y qué parte hace URA. En concreto, sabéis que la limpieza de lo que es superficie del cauce y los taludes de ribera, hasta 2 metros, los hace el Ayuntamiento en todo su trazado, y lo que son las llanuras de inundabilidad las hace URA. Las llanuras de inundabilidad derivadas de las intervenciones del proyecto de adecuación hidráulico. En principio están todas en un plan de intervención con los servicios municipales, que en este momento están en el contrato de limpieza avaria y recogida de residuos. En principio llevamos un pequeño retraso de 15 días en cuanto a la previsión, pero vamos, para final de año haremos las tres pasadas por el Bolue y las previstas para el resto de ríos y arroyos. Y con respecto a la intervención en concreto en la zona de Salcido, Aldapa, Zubilleta, bueno, ahí había desde hace tiempo conversaciones con URA, porque también había peticiones vecinales de poda de los sauces que están en la ribera, que se plantaron con la intervención de URA y que han crecido en exceso desde un punto de vista técnico para las condiciones urbanas del entorno, y entonces se ha hecho una poda drástica, como habréis visto, avalada por los vecinos de la zona, y la condición que se ha puesto a los que han hecho la poda drástica es intentar que los árboles se mantengan vivos, es decir, que no los se mantengan vivos y no superen la cota de 3-4 metros a futuro, ¿vale? Las intervenciones a partir de aquí limitarán la altura de los sauces a esas alturas. Y respecto a ahí también hay una parte privada en lo que es la zona de la isla, que lo que se han hecho es varios requerimientos a la propiedad privada, algunos ya están atendidos y otros pues no encontramos, y habrá que ir a futuro a una ejecución subsidiaria, pero que esa requiere autorización, un expediente administrativo con final de autorización judicial para entrar a esos terrenos e intervenir. Vale, pues última pregunta, Carolina. Vale, esta pregunta tiene que ver con la valla y rampa bajo los pisos tutelados de Romo, junto al Colegio Romo. Hay lo que parece una entrada de garaje y nos gustaría saber a qué propiedad pertenece, a dónde da acceso, porque no se sabe exactamente a dónde va, y de quién es, si es la competencia de su mantenimiento, ya que lleva años en las condiciones que se ven en la foto. Es un poco como desatendida, vale, digamos. Vale, perdón. Bueno, hemos comprobado que la rampa es de propiedad municipal, y por lo tanto, sí, las condiciones no son las más adecuadas y procederemos a su limpieza. Gracias. No hay más preguntas presentadas por escrito. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta oral? Ivón, aurrera. Bai, gustan, zadatago. Romoko elistaren aterpea norena da? Zue badaukazu erantzuna, nik ez dakit. Por simpatía a otras, la falta de comprobarlo, en teoría suelen ser espacios públicos, espacios privados de uso público. ¿Vale? En teoría esos espacios suelen ser así catalogados, es decir, será titularidad del obispado, que son las propiedades, pero tendrá un uso público. Vale, bi gauza. Horrelako lekuetan udal araudia aplikatzen da bere osotasunean. Leku publikoak balira bezala, hombre, menos venderlos y este tipo de cosas, vale. En principio al ser espacio privado de uso público, sí. En principio sí.
Vale. Sí, sí, igual podéis saber, no sé, igual sabe mejor que yo, pero... Sí, sí, en principio el uso público existe, está reconocido, en la propiedad no podría coartar ese uso público. O sea, esa es la Elisa, zerbait egin nahiko balu aterpe horretan, baimena eskatu beharko luke? Baimena beti eskatu behar da, ze horre beti eskatu behar duzu, pribatua edo publikoa izan da, ingatu edifikazioan uso del suelo, baimena eskatu behar duzu. Pero kontu eda... Eskatu... Zerbait egin ez eraikin bat, zerbait ez dakit, taier bat. Umekin taier bat. Taier bat, ekintzaren bat edo. Claro, uso publiko horretan eragina izalezkero, ba, nola eraiteko koordinaketaren bat edo egon beharko litzake, ezin, a ber, ez dakita, adibidez hori, espazio privado duzo publiko, eta nahi duzu zarratu hori, ba, hori ezin da onartu. Ze, ez zarratu ez da, hier bat, larun bat goiz batean, umekin atera hor eta joko batzuk egin aterpe horretan. Horretarako baimena eskatu beharko luke? Ez pentsaten dut, ez? Zeu parke batera zoaz, eta ez da uso publiko da. Ez baina, bueno, era antolatu batean, esan nahi du. Ni pentsaten dut. Ateatzen ditut, jo que se, una gincana, cuatro cacharros para tirar bolas, no sé qué, no sé cuántos. Eskatu beharko luke, hori? Urbanistiko lez, nik ez dut ikusten. Eta, begiratu dezakezu hori, mesedez. A ver, pribatua edo publikoa den. Informazio hori pasatu, zein da aterpe horren egoera. Vale, besterik, maldakos, bai, Carolina aurrera. Sí, bueno, la pregunta es que tengo entendido que en la, bueno, o nos han transmitido que en la sesión informativa del PGO de Musique Barri ya dijimos que hubo familias preocupadas por lo que ocurriría que no pudieron preguntar. Entre esas fue las familias del Patio Zabala, que sabemos que acaban de pedir cita, que la acaban de pedir hace dos días. Pues bueno, que imaginamos que les darán la cita pronto. Entonces, la pregunta que nos la trasladaron a nosotros tiene que ver con qué ocurrirá con el patio trasero actual del Colegio Zabala por las viviendas que están proyectadas en él. Sobre el espacio sobrante, tras la construcción de las viviendas, querían saber cómo iba a quedarse. Se les dijo inicialmente que sería un parque público abierto a la ciudadanía, pero les ha dejado algunas dudas, que ahora creen que eso significa que el colegio dejará de disponer de ese espacio, como lo hacen ahora porque se lo cede el Bachoqui. Entonces, lo que quieren saber es que es cierto, que como ese espacio va a ser un parque público, si van a poderlo seguir utilizando los alumnos y las alumnas, si el centro escolar tendrá un acceso exclusivo a ese patio durante las horas lectivas o estará 24 horas abierto para todas las personas. O sea, es la duda que nos han trasladado. Yo creo que es un salto mortal lo que están pidiendo. Quiero decir, yo te digo lo que la propuesta que incluye la actuación integrada a no sé qué 5 o 4 a de Algorta. Incluye una cesión de espacios al ayuntamiento a cambio de poder edificar 14 viviendas. Y ese solo pasaría a titularidad pública, porque ahora tiene titularidad privada. ¿Vale? Luego, una vez que sea titularidad pública, pues si el ayuntamiento decide que lo cede al centro escolar, acuerda el uso en horario escolar solo para el centro escolar y el resto del día para otros usos, como otros centros escolares. Ahora sabéis que los centros escolares fuera del horario escolar se usan para actividades deportivas, para actividades culturales, para un montón de cosas. Pues eso ya creo que es el salto mortal al que me refiero. O sea, primero hay que hacerse con la titularidad de ese suelo para luego decidir qué, cómo y a quién se otorga su uso. ¿Vale? ¿Cuál lo traslado? De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Sobre sí. Titularidades. Lur horrek orain da pribatua da, jabego pribatua, baina erabilera publikoa ala ez dauka izaera hori. Ala erabilera pribatua da hori. No tiene esa naturaleza. Es titularidad privada de uso privado. Otra cosa es que se deje usar, pero no está determinado como uso público. Besterik, galderarik, bai, Alicia. Vale. No has terminado, Carolina. Termina, Carolina. Bueno, es que tengo varias preguntas, la verdad. Las puedo leer así rápidas. Son preguntas que nos quedaron sin contestar en la comisión de ayer, del martes. Tengo 4 preguntitas que tienen que ver con que se nos dijo aquí que esas preguntas superaban el tema de la comisión que era de partidas y que nos tocaba preguntarlas bueno, en la comisión. Pues a ver. Las puedo leer las 4, así, más rápido. La primera tiene que ver con el nuevo plan de vivienda 2020-2035, que dicen que se va a hacer este año, tal como dice la memoria también de los presupuestos,
y queremos preguntar cuándo va a ser, calendario, procedimiento y cómo va el plan. La siguiente tiene que ver con el servicio de inspección acústica, que había un contrato de 6.000 euros. Se preguntó quién lo lleva, cuándo y en qué zonas y cuándo se iban a tener los resultados de esas inspecciones y si teníamos además un mapa acústico reciente, pues entendíamos que no sabíamos que necesitábamos esto tan pronto. Entonces, bueno, preguntarlo. Luego, se trató de preguntar, pero no se contestó, que tenía que ver con la subvención del Puerto Viejo. Creemos que había una ayuda y queríamos saber concretamente cuál fue la solicitud de la Asociación de Vecinos, porque en la Comisión de Presus dijeron que aún no habían recibido dicha solicitud y creemos que estaría bien saber a qué se han destinado esos 70.000 euros presupuestados que se nos dijo que nos habían consumido el año pasado. Y por último, hablar sobre las partidas con destino preferente al patrimonio municipal del suelo. En Comporte parece ser que tienen vivienda protegida, pero la tipología estaba sin definir. Y queríamos saber si esta tipología se va a definir por comisión, si se va a pasar por comisión y por pleno. Bueno, estas preguntas entiendo que aquí las respuestas, o sea, estás pidiendo documentación e información que no la tenemos ahora. Vale. Creo que lo he dicho un montón de veces también, para poder hablar del plan de vivienda nos hacía falta disponer al menos de la aprobación inicial del plan general. Desde que está aprobado el plan general, que es el 30 de septiembre, si no recuerdo mal, ha pasado mes y medio. Pues es el tiempo que lleva el área de vivienda estudiando el plan general para poder empezar a trabajar su plan de vivienda. Plazos, pues no te puedo decir, porque tampoco sé cuánto va a tardar el área de vivienda, la arquitecta del área de vivienda, en conocer el plan para poder hacer una propuesta técnica y luego que entremos la parte política a determinar cuáles son los criterios de ese plan de vivienda. Cuando vayamos teniendo más documentación y más concreción, pues lo iré contando en las comisiones, pero de momento te digo que están estudiando el plan general, la propuesta del plan general. Sobre las otras que me corresponden a mí, pues trasládalo a la próxima comisión la pregunta si quieres. Yo le pregunto a la técnico porque no sé exactamente cuál fue la petición. No sé si era pintura, si era arreglar tubos o... ¿Vale? No sé en concreto la de la subvención del Puerto Viejo. Y la última era... ¿Se me ha ido la olla? Perdón, las partidas preferentes. Vale, si se define, vale, pues lo preguntamos. No sé por qué órgano se define y ni siquiera... si está definido ya, no te puedo decir. ¿Has terminado ya, Carolina? Sí. Alicia. Sí, se ha hecho un arreglo de la Escuela de Música de Andrés Isasi y quiero saber, porque da la sensación de que las torretas no han sido remodeladas, arregladas. Entonces quiero saber la parte superior, las torres, la parte sí que queda así como en relieve. Sí han sido arregladas, han sido limpiadas. Lo único que se ha dejado con la estética, en lugar de pintarlas, se ha dejado con la estética del mármol, o sea, sacando brillo, lucidez al mármol, a la piedra natural, en lugar de ponerle pues una pintura encima a ese material noble. Por eso da la sensación que igual no va con el tono del resto de la fachada, pero es debido a eso, que se ha querido dar esa naturalidad a la piedra noble. O sea, se ha mantenido el mármol. Eso es. Sin más. Sí. Se ha limpiado. Se ha hecho la limpieza, sí. Pero se ha querido dejar el color natural que coge la piedra cuando se limpia. De acuerdo, gracias. ¿Alguna cuestión más? No, pues entonces damos por concluida la sesión de hoy. Es que ricasco gustí hoy.